Muy buenas tardes, Canal Educativo nuevamente en vivo para llevarle a usted un programa especial a modo de panel informativo en torno a cómo se va a evaluar el curso escolar 2019-2020. Un periodo lectivo que se ha visto afectado por la incidencia en nuestro país de la COVID-19 y una vez se reinicien las clases, pues pensar en cómo promover a nuestros estudiantes con el máximo de rigor y por supuesto cumpliendo los compromisos curriculares. Hoy, como el lunes pasado, regresamos a la enseñanza primaria y por eso con nosotros nuevamente la máster en ciencias Zulima Lovaina Olazábal, directora nacional de este nivel educativo. Zulima, bienvenida otra vez. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo especial para toda la familia cubana que nos acompaña en este espacio, nuestros niños, sus familias, directivos que sabemos están muy atentos a este encuentro en el que vamos a estar compartiendo algunas precisiones sobre el sistema de evaluación. ¿Cuál ha sido la incidencia en esa retroalimentación que ustedes tienen siempre con la familia cubana de el panel informativo anterior en relación con una semana que ya ha transcurrido? ¿Cuáles han sido los principales interrogantes que se han manejado, profesora? Bien, aún nosotros tratamos de explicar en el panel anterior algunas, o sea, las precisiones y preguntas sobre el sistema de evaluación a aplicar después de esta etapa. Todavía hoy subsisten algunas preocupaciones y dudas en nuestra familia, a las cuales vamos a estar tratando de compartir con ellos. Me acompañan también otros metodólogos nacionales que estarán también dando precisiones en cómo será cada una de las evaluaciones. En las asignaturas lengua española y matemática, alrededor de estas ha existido algunas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, en el primer ciclo, que si este grado, cómo cierran estas asignaturas, que el primer ciclo lo componen los grados de primero a cuarto. Uh-huh. Y bueno, un poco que preocupados, cómo se van a evaluar estas asignaturas. Nosotros, a partir de lo que establece la resolución 238 y teniendo en cuenta los criterios que hemos compartido con los equipos provinciales, nosotros llegamos al consenso y decidimos que estas asignaturas en el primer ciclo se evaluarán a través de evaluaciones de control sistemático, que se evaluarán solo los contenidos que corresponden a esta etapa por la que recibieron ellos sus clases o sus encuentros por emisiones docentes televisivas. O sea, lo anterior ya se había evaluado. Sí, porque estaremos evaluando lo que corresponde al tercer periodo. Ya, claro. Porque el primero y el segundo periodo ya se había evaluado. Ahora bien, no será en cuanto los niños se incorporen a la escuela. Existe, de las 8 semanas que, como se ha explicado y muy bien lo ha hecho nuestra ministra desde la mesa redonda y por otros espacios, las 4 primeras semanas se dedicarán a la sistematización y ejercitación de contenidos. Nos dará la posibilidad de fortalecer el diagnóstico, a partir del diagnóstico de los niños, fortalecer la realidad de aprendizaje y la evaluaremos de esa manera en el primer ciclo. El segundo ciclo, para estas asignaturas, el segundo ciclo son los grados quinto y sexto. Uh-huh. La vamos a evaluar a través de trabajos de control parcial, que no quiere decir que va a faltar rigor ni que no, para nada. También tiene su rigor, lo que solo vamos a evaluar los contenidos que corresponden a la etapa. De igual manera que en el primer ciclo ya los contenidos recibidos en el inicio del curso ya se habían evaluado. Por lo tanto, porque cuando se paralizó, o sea, se determinó interrumpir la docencia por la situación de la COVID, ya se había trabajado más del 70% de los contenidos y ya se habían evaluado. Por lo tanto, vamos a evaluar solo ahora los contenidos de la etapa porque en situaciones excepcionales también hay que adoptar medidas excepcionales. Uh-huh. Y bueno, una de las medidas tiene que ver con el sistema de evaluación a implementar, teniendo en cuenta de cómo hemos podido trabajar con nuestros escolares. Trabajo de control parcial es un modo de evaluar, pero no va a ser el único para la enseñanza primaria en estas circunstancias. Muy bien. De esta manera vamos a evaluar estas asignaturas que puntualmente nos ha estado preguntando la familia. Existen otras formas de evaluación que también se van a explicar en este encuentro, porque aunque se explicó en el panel anterior, todavía
quedan algunas dudas que tienen que ver con los trabajos prácticos integradores de las asignaturas Historia, Ciencias Naturales, algunas preocupaciones que todavía quedan hoy con el álbum de la patria en la asignatura El Mundo en que Vivimos, asimismo sobre preocupaciones con la asignatura Geografía, que aunque hemos tratado de explicar, todavía quedan dudas y para eso estamos, para tratarlos de dejar satisfechos y bien orientados. Pienso que este ha sido un espacio muy bien concebido para poder atender las preocupaciones y dudas que tiene la familia. Y bueno, las mayores preocupaciones han estado alrededor de cómo va a ser, porque realmente existe un cambio. No vamos a evaluar de la misma manera como está establecido. Claro. Pero a ver, es un cambio que para nada pierde rigor, para nada pierde control de lo que se va a hacer para medir la calidad del aprendizaje de los niños. Todo por lo contrario, o sea, el rigor se va a mantener. Lo que también tenemos que tener en cuenta que las clases no fueron impartidas porque el papel del maestro de manera frontal es insustituible. Por mucho que hemos querido hacer con la televisión, sabemos que no es suficiente. Por lo tanto, es nuestra tarea, en cuanto entremos a las escuelas, bueno, actualizar el diagnóstico, revisar cómo está cada escolar, cómo recibieron las emisiones, qué quedó bien hecho en la libreta, qué faltó en los escolares. También, ¿quién no pudo verlos todos? Hay familias que nos han llamado preocupados porque en alguna zona se les fue la corriente un día determinado. Y sabemos que es porque en una zona X no haya existido el fluido eléctrico, no puede haber una retransmisión de manera integral de la clase. Sin embargo, ustedes verán en el transcurso de este programa que van a haber retransmisiones de algunos elementos puntuales que van a fortalecer la orientación de los niños y de las familias. Estas situaciones se dan y esa actualización del diagnóstico nos la va a dar la revisión de libretas que hagamos, el intercambio con los niños, el intercambio con las familias, un poco que nos pondrá a tono para saber cuál es la atención que tiene que brindar cada docente, porque en cada escuela, aún sean del mismo grado, pues no todas las aulas están en las mismas condiciones. Por lo tanto, eso también nos va un poco que ubicar y dejar más claro de qué es lo que vamos a hacer con cada aula para nosotros poder evaluar al escolar. No podemos evaluar en cuanto entremos. Se impone el conocer la realidad de cada escolar. Y con estas asignaturas, asimismo, se fue flexible con las demás, pero sin jamás perder el sentido que tiene hoy la evaluación. Porque para promover de un grado a otro, sabemos que existen exigencias en los programas y nosotros tenemos que hacer cumplir las exigencias a partir de las realidades a las que nos hemos tenido que enfrentar todos. Claro que sí, cada educando con el profesor, con los profesores, los mismos que han tenido desde el pasado mes de septiembre y que con ellos también van a navegar por buen curso para concluir el periodo lectivo 2019-2020. Trabajo de control parcial para algunas asignaturas, también hay otras que se integran con una novedosa y creo que nada desechable sistema de evaluación, creo que podría retomarse en un futuro más allá de las circunstancias de la COVID, porque nos aglutina determinadas disciplinas que forman parte de la naturaleza y de la vida del propio hombre. El mundo en que vivimos, otra de las asignaturas importantes para la enseñanza primaria y la invitación a que nos llame por teléfono 7831-4809. Aquí están los metodólogos y los profesores en sentido general para responder a todas sus inquietudes, donde siempre se aprende.
Panel informativo desde Canal Educativo, donde siempre se aprende, hoy abordando nuevamente la temática de la enseñanza o educación primaria y rostros conocidos que usted pudo también apreciar en estas programaciones especiales y en este panel informativo. Se trata de los máster en ciencia, Carmen Rosa Rodríguez y Alfonso Koch, que en su calidad de metodólogos nacionales también tienen especificidades para cada una de las disciplinas que se integran en la enseñanza primaria. Bienvenidos a los dos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas Comenzamos gracias. Por la dama, Alfonso, ¿qué usted cree? Carmen Rosa, yo sé que desde las humanidades también hay muchas dudas. Hay asignaturas que han tenido que recurrir a la integración, justamente en aras de ganar tiempo, de agilizar también y de garantizar la calidad del cierre del periodo lectivo. ¿Cuáles han sido las principales dudas que en esta semana del panel anterior a este han suscitado? Bueno, buenas tardes, les ratifico, y antes de dar respuesta a las dudas de la población, sí decirles que, bueno, nosotros satisfechos que nos hemos encontrado una retroalimentación activa de nuestra población ante este sistema de evaluación escolar, y hemos recibido muchas muestras de satisfacción por parte de muchas familias a partir de las determinaciones que hemos tomado. También decirles que hay un pedagogo que para nosotros es referencia en la educación cubana y nosotros lo tenemos presente, y más en estos momentos, es nuestro pedagogo José de la Luz y Caballero, que siempre nos alertaba: atendamos de preferencia a este semillero de plantas tiernas que más reclama cultivo. Si queremos ver algún día árboles robustos y frondosos bajo cuya sombra pueda tranquila redimirse la patria. Qué bonito. Y este es el momento donde estamos atendiendo a este semillero de plantas tiernas porque nos reclama cultivo de nuestra parte. Y entonces es ahí que queríamos también hacer énfasis en alguna de estas principales inquietudes de la población. En primer orden, con respecto al trabajo práctico de historia de Cuba, algunos nos decían: ¿hay que responder las 9 preguntas? Les decimos que no. Tienen la posibilidad de seleccionar uno de los 3 temas y responderán las 3 preguntas que correspondan al tema que ellos seleccionaron. Esa era una de las primeras inquietudes, bueno, que nos habían llegado. Un trabajo práctico que, recapitulando, se hacía o se debe hacer en la propia libreta del estudiante. Si existe condiciones, pues puede entregarlo por escrito, pero principalmente en la libreta misma de la asignatura, y que en el desarrollo se respondían las 3 preguntas integrándola en un mismo texto. ¿No? O sea, tenían la posibilidad de hacerlo también de esa manera. Otra cuestión estaba relacionada con los anexos. ¿Verdad? Si los anexos necesariamente eran en la propia libreta o podrían realizarse en algunas hojas y después presillarse. Tienen ahí la propia creatividad del niño que ponerla en práctica. Si desean hacerlo a través de un dibujo, como explicó mi compañero en el encuentro anterior, lo pueden hacer. Pueden utilizar, por ejemplo, alguna línea del tiempo y la podrían tener en una hoja y presillarla, algún mapa en el caso de nuestra asignatura, algún recorte de revista o periódico, también la podían anexar. Y entonces esas son variantes que ahí tiene la posibilidad el propio niño y la familia que lo esté reorientando de ponerlas en práctica. O sea, aquí no hay nada estricto, sino es flexible en el caso de los anexos de poderlo hacer. Son 3 temas, cada tema con 3 preguntas a desarrollar por el estudiante. El estudiante escoge uno de los temas y a partir de ahí hace su trabajo práctico. Práctico. Bien. Ya. Y otra cuestión que le ocupaba a la familia era relacionada con el descuento ortográfico. Bueno, el descuento ortográfico en nuestro nivel educativo, tanto para todas las asignaturas, es de 0,25 por cada error ortográfico. Sucede así en los trabajos de control parcial y también en los trabajos prácticos. Es el mismo descuento ortográfico para las diferentes asignaturas en el nivel primario. Y ese se mantiene actualmente en estos trabajos prácticos. Por tanto, es un llamado que hacemos. Sabemos que la ortografía es un aspecto puntual. ¿Cómo no? Que transita no solo por las humanidades, sino en todas las asignaturas, y es algo en lo que seguimos trabajando con las diferentes variantes, y es una actividad básica que esperamos que la familia cubana en estos tiempos también haya reforzado, no solo leer, sino al escribir también la cuestión ortográfica, que es algo que nos distingue y que son habilidades propias del nivel primario, donde se instauran y donde el alumno ya debe llegar al nivel secundario con ellas
vencida. Profe, ¿podemos recordar los temas que aparecen en el trabajo práctico de historia? Los tres temas que aparecen reflejados en la orientación del trabajo. En el caso de quinto grado, los tres temas versaban sobre la labor de José Martí y el último tema relacionado con la historia local. Y en el caso de sexto grado, el primer tema versa sobre la importancia de los CDR, el segundo sobre la educación cubana, o sea, lo que ha hecho la revolución en aras de la educación, y el tercer tema fundamentalmente estaba relacionado con la obra de la mujer en la revolución. Ya terminaron las teleclases donde se abordaban, faltaban algunos temas por abordar, y hasta la semana anterior ya terminamos de abordar los temas y pueden estar en mejores condiciones para hacerlo en este momento. ¿Cómo los estudiantes de primaria consultan fuentes para enriquecer su trabajo más allá de lo que pudiera aparecer en el libro de texto básico de la primaria, por ejemplo, de cada grado? En estos tiempos donde el distanciamiento ha primado y han estado en sus casas, todos los que han tenido acceso a las diferentes fuentes desde que le propician la digitalización de la sociedad, lo han hecho. Las visitas virtuales que nosotros le propiciamos, muchos materiales se disponen en Cinesoges, portal Cubeduca, y de eso nos hemos retroalimentado, porque las dudas que han surgido en las propias emisiones televisivas no siempre han sido de la bibliografía básica, sino que nos hemos dado cuenta que han accedido al portal Cubeduca, que han accedido al software Nuestra Historia, en el caso nuestro, que lo hemos también dado como referencia. Los repasadores virtuales están jugando un papel importante y sabemos que muchas dudas que la población ha emitido a los repasadores virtuales han obtenido a través de ellos sus respuestas, y como somos un gran equipo, claro, ellos también nos han consultado y también nos ha servido a nosotros de retroalimentación los repasadores virtuales. O sea que los estudiantes están aplicando una disciplina como puede ser la metodología de la investigación sin saber que están haciendo una investigación, porque hay que discriminar fuentes, buscar los contenidos más fidedignos, y por supuesto en todas las plataformas cubanas. Ahí nuestros estudiantes pueden encontrar un gran caudal de información para todos esos temas. Les propongo hacer un pequeño alto en la conversación. Yo recordar el número telefónico 7831-4809. Nosotros seguimos aquí en vivo, donde siempre se aprende. Ha sido un gran reto y una gran experiencia profesional el pertenecer a este proyecto de teleprofesores que han llevado el conocimiento hasta los hogares de nuestros niños cubanos. Hemos podido conformar una gran familia entre los teleprofesores, metodólogos y todos los técnicos y personal especializado de aquí de nuestro canal educativo, que amistosamente nos abrió las puertas para llevar adelante esta tarea. Hemos podido establecer vínculos también con los intérpretes para llevar nuestras teleclases a los niños con discapacidad auditiva, no solamente dejarlo en el marco de los estudiantes que cursan estudios en los contextos regulares. A la vez de que ha sido una gran experiencia, también ha sido un gran reto por la premura en que tenemos que preparar nuestras clases. Esta tarea que ha demostrado una vez más que el magisterio es tan hermoso como sacrificado y que, como toda virtud, solo tiene un camino, el de la entrega. Y seguimos, por supuesto, en este panel informativo para que usted también tenga la mayor cantidad de pormenores en torno, si es que acaba de incorporarse nuestra señal, pues hoy hablamos sobre cómo va a evaluarse, cómo va a cerrar el curso escolar 2019-2020 para la enseñanza primaria. Porque una vez que se reinicien las clases, el estudiante con su profesor va a tener la posibilidad de profundizar, de recapitular, de actualizar algunos conocimientos en aras de esos requisitos para evaluarse. Algunos de ellos tienen que ver también con la asignatura El Mundo en que Vivimos. Una asignatura importante. Yo no tuve la posibilidad de tenerla cuando pasé por la enseñanza primaria, pero sí tengo referencias de que es importante para conectar a ese niño con su realidad, con su sociedad, con su entorno y, por supuesto, con su patria. El álbum de la patria es, digamos que, dentro de las características de la evaluación, importante también. Alfonso Koch, me cuenta. Sí, buenas tardes a toda la población. Reiterarle además y agradecerle a toda la familia y a todos los docentes que nos han escrito en esta etapa,
preguntándole a las dudas que aún se mantienen con respecto a esta asignatura. Como habíamos abordado en el encuentro anterior, se escogió precisamente esta actividad del Árbol con la Patria, porque es una de las actividades que tiene un carácter más integrador de la asignatura, porque integra determinados contenidos que va desde lo más cercano al niño, que es su entorno, su hogar, su familia, su escuela, hasta lo natural y también lo social. Por tanto, es que hemos escogido esta actividad. Y es una de las actividades que más propicia, donde los niños se aprueben de conocimiento, formen sentimientos y desarrollen determinadas normas de conducta. Y se vincula mucho con la historia de nuestro país. ¿Cómo no? Y eso necesariamente es una de las preguntas que nos hacían una familia. ¿Qué relación tiene el Árbol de la Patria con la asignatura El Mundo en que Vivimos? Esta es una asignatura básica de primer a cuarto grado, porque crea y sienta las bases en el nivel de conocimiento y de habilidades para el futuro en quinto y sexto, lo que tiene que ver con la historia de Cuba, las ciencias naturales, la geografía y la educación cívica. Por tanto, es muy importante esta asignatura, además de mucho grado para los alumnos. Por eso pensamos la forma de evaluar que sea a través del Árbol de la Patria, elemento con estos niños de los primeros grados, tienen las habilidades creadas y desarrolladas por los maestros para confeccionarlo. Profe, ¿qué no puede faltar en ese Árbol de la Patria? Este Árbol de la Patria, porque ha sido el que más se ha preguntado. Primero, porque abarca las edades más sencillas de los niños más pequeños, porque todas las demás actividades son de los niños quinto y sexto. Y estamos hablando de un Árbol de la Patria que lo realizan los niños de primer grado. Niños que acaban de vencer tu proceso de lectoescritura, acaban de acabar de leer y aprender a escribir, Por tanto, es lógico que es el que más trabajo cueste desarrollar. Por eso decimos que el Árbol de la Patria, las actividades fundamentales que se desarrollan, que estamos diciendo que es en la libreta de los propios alumnos, o el que tengan su Árbol de colores, o en la libreta de lengua española, las tres actividades fundamentales son el dibujo, es el recortado y el pegado de revistas, periódicos, nunca del libro de texto, y escribir texto, es decir, que son las actividades fundamentales que se realizan ahí. Una pregunta reiterativa sigue siendo relacionada con las secciones. Así que quien ha trabajado con el Árbol de la Patria, hay distintas orientaciones en cada grado, cuáles son las secciones. Dimos que la primera sección tiene que ver con los símbolos y atributos. Puede plantearse completo símbolo y atributo, o tercera y cuarta la pueden dividir en dos subsecciones, una dedicada a los símbolos nacionales y otros atributos nacionales, y de ellos van a reflejar estas actividades, dibujos, recortes o escribir textos, lo que se conocen sobre estos temas. La segunda sección la habíamos planteado que es la sección más extensa, que es sobre mi país o la belleza de mi país, es decir, el nombre que le quisieran dar cada uno de los estudiantes o familia, y que aborda, como han visto, todo lo que tiene que ver con Cuba. Y como aborda tanto contenido, habíamos propuesto que se divida en varias partes. Una primera parte que tiene que ver con lo más cercano a la vida del niño, que es su hogar, y del hogar referirse a todo lo que conocen de la familia, los vecinos, las actividades que realizan, etc. De la igual manera, dibujo, recortado y escribir texto. La otra parte de esta segunda sección tiene que ver con la escuela, y ahí tiene que ver, y ahí sugeríamos hablar sobre el nombre de la escuela, lo que conoce el significado del nombre de la escuela, el nombre de sus maestros, las actividades que se realizan en las escuelas. Precisamente en la clase de las orientaciones televisivas de tercer grado de lengua española, recientemente la maestra sugirió que los estudiantes escribieran una carta a un amigo donde escribieran, relataran cuáles fueron las principales actividades que realizan en su escuela como parte del movimiento y poner por ahora. Esa pudiera ser una actividad que forma parte de la patria, porque es una actividad que se desarrolla en la escuela. Y es una vivencia del propio estudiante. Y es una vivencia de los niños. Y otra parte de esta sección del Árbol de la Patria ya tiene que ver con la parte de nuestro país, es decir, toda la parte económica, biológica, es decir, que todo lo que tiene que ver con las características del entorno natural del niño, es decir, todo lo que el niño ha conocido de la naturaleza, los seres vivos, aquellos que son los componentes no vivos de la naturaleza, que lo integra, incluido el propio hombre, si todos estos elementos que están en esta asignatura forman parte de esa sección. Y en la otra sección tiene que ver con los elementos de la historia de nuestro país, que habíamos sugerido, para darle un orden lógico, organizarlo por los diferentes momentos de la historia de nuestro país. Le recordamos que en el primero y segundo solamente conocen dos momentos fundamentales, los primeros habitantes de Cuba y Cuba dominada por los españoles. Ya sea a partir de tercero y cuarto sí conocen los diferentes momentos y etapas de la historia de Cuba. Y una última sección que tiene que ver con las efemérides. Desde los primeros grados de la primera infancia siempre se trata de las principales efemérides importantes. Y habíamos sugerido, como ya ha pasado mucho tiempo, que los estudiantes preferentemente trabajaran las efemérides de los tiempos que han estado en su casa, los meses de abril, el mes de mayo y de junio, las que más recuerden. Y habíamos sugerido que a partir de segundo, tercero
grado y cuarto grado, en las últimas páginas del libro de texto El Mundo en que Vivimos, sí aparecen cuáles son las efemérides de cada grado. ¿Qué hay que hacer con las efemérides? Referir qué trata cada una de ellas, escribir sobre ellas, buscar alguna foto de un mártir o dibujar algún mártir, así que las actividades, o sea, son las mismas habilidades. Las mismas habilidades en cada una de estas secciones. Así que estas son las secciones fundamentales de la patria. Ya. Sé que también hay integración de asignaturas, de las cuales seguramente tendrás para hablar, aun cuando ya la semana pasada se abordaron estas temáticas. Pero quiero volver con la profesora, porque también hay otras interrogantes vinculadas con modos de evaluar y características que, por la COVID, usted sabe, nuestro sistema de enseñanza ha tenido que acondicionar. ¿Qué se nos había quedado del primer encuentro, profesor? Bueno, se nos había quedado algunas inquietudes que nos han llegado relacionadas con la asignatura de Educación Cívica. Ya. Educación Cívica directamente no ha salido por emisiones televisivas porque los contenidos referidos al tercer periodo de esta asignatura han tenido su expresión en las asignaturas de Lengua Española e Historia de Cuba. Nos estamos refiriendo, en el caso de quinto grado, a la unidad relacionada con el valor del trabajo y el amor a los trabajadores. Esa temática, que era propia de la asignatura en el tercer periodo, tuvo ya su expresión en las asignaturas anteriormente que había mencionado. Además, en Ciencias Naturales y Geografía de Cuba también se había hecho referencia. En el caso de quinto grado, en las Ciencias Naturales, en la Historia, en la Lengua Española. Y en el caso de sexto grado, le añadimos a la Geografía de Cuba a los contenidos de la unidad que quedaba pendiente en Educación Cívica, que es la unidad Patria y Humanidad. Y también tuvo su expresión. Ahora, ¿cómo se va a evaluar esa asignatura? Con la evaluación que estaba hasta el segundo periodo. En el segundo periodo ya los niños habían sido evaluados a través de las evaluaciones sistemáticas, los contenidos relacionados con la educación cívica, y los maestros habían orientado un trabajo práctico de las unidades 4 o 5, que los maestros, cuando nos reincorporemos en el reinicio del curso escolar, solamente lo que tendrán es que calificar ese trabajo. Porque ya esto era algo que estaba orientado desde el inicio de curso, ese trabajo de la asignatura Educación Cívica. Y decirles ya que en el caso de la historia, cualquier duda que ya sabemos que fueron las mínimas, el día 15 de junio se retransmitirá la teleclase relacionada con la orientación de este trabajo práctico nuevamente para los lugares donde el fluido eléctrico o algún nivel de reorientación les pueda servir. Ahí le tendrán esa emisión televisiva, fundamentalmente se propone a retransmitir y va a salir el lunes 15 de junio la retransmisión de las teleclases relacionadas con el trabajo práctico de Historia de Cuba. Pues qué bien, de todas maneras hay otras interrogantes que seguramente usted tendrá desde casa, 7831-4809, llámenos ya para que usted pueda satisfacer todas esas inquietudes en torno a cómo se va a evaluar el curso escolar 2019-2020 en la enseñanza primaria. Para mí el proceso este de las teleclases ha sido una experiencia extraordinaria, toda vez que intercambiar con profesionales de la docencia del Ministerio de Educación, pero además de eso, estar todo el tiempo con la atención de las clases en vivo, todo el día de lunes a viernes, atender a los profesores, atender por supuesto al equipo de trabajo y garantizar que este proceso docente pues no se detenga y pueda llegar a todas las familias cubanas. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria, un gran reto y una gran escuela. Al final el regocijo mayor siempre va a ser que las teleclases han salido, han llegado a los hogares cubanos y han llegado con calidad. Hay siempre inconformidades, pero eso sobre la marcha se ha ido limando y nosotros, como televisión, creo que hasta cierto punto hemos cumplido con esta tarea que nos ha designado el ICRT y ha puesto en nuestras manos la dirección del país. Y vuelvo con el máster en ciencias Alfonso Koch, porque además del mundo en que vivimos, también hay otras adecuaciones que, producto de la COVID-19 y su incidencia en nuestro país, se han tenido que realizar para dar por concluido el curso escolar, el actual periodo lectivo, una vez se reinicien las clases. Bueno, como decía mi colega Carmen Rosa, precisamente el lunes 15, volvemos a retransmitir nuevamente las orientaciones con respecto a la Bunda de la Patria. Así que comenzamos a las 8:30 de la mañana con orientaciones nuevamente sobre la Bunda de la Patria por cada grado. Empezará primer grado, segundo, tercero y cuarto, por tanto los padres y la familia podrán nuevamente apreciar
y actualizarse cuáles son esas actividades y ahí se ilustran con determinadas actividades realizadas por los alumnos y que es otro espacio o momento para ganar más en preparación de lo que consiste esta actividad. Con respecto a la asignatura Ciencias Naturales, nosotros mantenemos la misma estructura que el resto de la asignatura de Historia y Educación Cívica. Es decir, que se mantiene la misma estructura, la presentación, el desarrollo, las conclusiones y los anexos y la bibliografía. ¿Cuáles han sido las principales preguntas con respecto a la asignatura Ciencias Naturales? Es igual, es decir, que en quinto grado habíamos planteado que el trabajo práctico integrador giraba sobre el capítulo 6, La vida en la Tierra. Proponíamos tres temáticas y cada temática tenía tres preguntas. Y las preguntas también, una de las preguntas recurrentes ha sido si los niños tienen que responder cada pregunta. Tienen que responder las preguntas, por supuesto, pero las pueden desarrollar con orden lógico, que habíamos explicado la vez anterior. De cada tema. De cada tema. Del tema que escogió. Escogió un tema, pero cada una de las preguntas va dirigida a una determinada habilidad. En algunas piden que argumenten, en el otro ejemplifiquen, el otro valore, por tanto, se supone que los alumnos pueden desarrollar en orden lógico, que es uno de los aspectos que se tiene en cuenta a la hora de la evaluación escrita. Es el orden lógico y la calidad de las ideas, por tanto, tengo las preguntas como referencia, pero lo desarrollo en ese orden lógico que pues, supone que sean determinados párrafos dedicados a cada una de estas preguntas. Es muy recurrente también relacionado con los anexos. ¿Qué extensión tienen los anexos? Los anexos tendrán tantas extensiones como todo lo que el alumno requiera para ilustrar lo que ha expresado de manera escrita. Un ejemplo, cualquier dibujo, cualquier esquema, las tablas, los mapas conceptuales, la bibliografía, los recortes de periódicos que brinden información relacionada con el tema, todo eso forma parte de los anexos, por tanto, no hay determinada extensión. Recordamos que realmente la extensión de trabajo práctico no debe exceder de tres cuartillas, por tanto, es síntesis, el esencial y mínimo. Y aclaramos además que si hay alguna información, y todo está en nuestros libros de texto. Y recordamos también, como decimos la vez anterior, que si hay alguna duda, algo que no esté preciso, algo que realmente no quede claro, nosotros disponemos cuando se reinicie el curso de 4 semanas, que es un momento de manera colaborativa con los propios estudiantes, con sus maestros, con las bibliotecarias, podemos buscar la información que falta. Con respecto a sexto grado, también dijimos que es de la última unidad, si todo lo que tiene que ver con la unidad de la escuela que están en el programa actual, que tiene que ver con el cuerpo humano y la que están en el perfeccionamiento, el ser humano en armonía con la naturaleza, y que era sobre alguno de los 7 sistemas de órganos que se habían estudiado. El alumno escoge uno, el que más desee, y entonces de ahí desarrolla su tema, que le habían planteado cuáles son las actividades fundamentales. También próximamente, la próxima semana del 22, va a salir la última clase que se orientó el trabajo práctico integral y que se le servirá también como referencia a los estudiantes para trabajar sobre ello. Es decir, que esas son las preguntas fundamentales con respecto a la ciencia natural en quinto y en sexto. Independientemente de que el alumno escoge el sistema de órganos, todos están en los mismos libros de texto. Los anexos que le acompañan tienen que ver con las ilustraciones, los esquemas. Este es un tema que tiene que ver mucho con la salud de nuestro pueblo. Por tanto, a diario se brindan muchísimas informaciones con todas las medidas higiénico-sanitarias que nuestro país realiza, las campañas de vacunación, las campañas antipolio. Así que todas estas informaciones pueden servirle como referencia para los anexos de los alumnos. Un tema también muy importante en todo esto del sistema tiene que ver con las tecnologías. Sí, cuáles son las tecnologías, las técnicas que se utilizan para detectar determinadas enfermedades. Así que son cosas que también pudieran ser formar parte de las actividades que se desarrollan en esta asignatura. Ciencias naturales. ¿Hay otras asignaturas que usted también tiene interrogante? La de geografía. Sí. Vamos a hacer un pequeño alto en la conversación. Geografía, atención, si hay alguna pregunta sobre esta asignatura, cómo va a funcionar la evaluación de esta asignatura, pues puede llamarnos 7831-4809. Es el teléfono en estudio. Estamos en vivo, donde siempre se aprende. Como educadora cubana, para mí esta tarea de poder transmitir la orientación para el estudio de los contenidos ha significado, en primer lugar, una tarea de mucho amor, de mucho sacrificio. Y el reconocimiento también de poder participar junto al resto de los sectores en todas estas tareas que de manera entusiasta y responsable se han llevado a cabo para enfrentar y controlar la pandemia en nuestro país. Como metodóloga de la Dirección Nacional de Secundaria Básica, ha constituido también una ardua labor por el respeto que siento hacia todos los profesores
que en sus aulas imparten el contenido referido a la historia de Cuba. Y como revolucionaria creo que he podido tener la oportunidad de estudiar con profundidad los contenidos de historia, la metodología y aportar de manera sincera, con modestia, a todas las tareas que se llevan a cabo en el país. Y mucha gente se ha comunicado a través de nuestro teléfono. En algún momento voy a comunicarles, si no, a través de los canales de información del propio canal educativo, la retransmisión de este panel informativo. Con Alfonso Coca hablábamos ahorita sobre la asignatura Ciencias Naturales, pero también en el caso de Geografía habrá adecuaciones para que felizmente el estudiante cierre la asignatura con una evaluación. Okay. Como habíamos explicado en el panel anterior, la asignatura de Geografía de Cuba cierra precisamente con lo que estaba establecido para el curso, que era con un trabajo práctico integrador, pero a raíz de la situación de esta epidemia se hizo una adaptación a la evaluación escolar y escogimos realmente para evaluar según las condiciones que tenían los estudiantes en el hogar y escogimos de las características de la asignatura el estudio de la localidad. Ese que hemos cogido como referencia el plan tipo que está previsto que es para desarrollarlo en el estudio de paisaje, no de la localidad, y hemos hecho un ajuste al estudio de la localidad a raíz del plan tipo de paisaje que habíamos planteado, que tiene como 11 aspectos, así que los 11 aspectos que caracterizan el plan tipo para caracterizar la localidad o el paisaje, es lo que el alumno va a referir, que en mi espacio anterior di algunos elementos de cuál caracteriza cada uno de esos elementos. Por tanto, uno de los aspectos que contempla el desarrollo del trabajo práctico integrador es caracterizar su localidad a partir del plan tipo con esos aspectos que se... Siguen las dudas y las preocupaciones realmente que se entiende por localidad. La localidad es lo más cercano al estudiante, lo que se puede visualizar, el barrio. Lo que es barrio, la localidad, su consejo. Por tanto, eso es lo que entendemos por localidad y así en cada uno de los grados se precisa. Hay también muchas dudas o preocupaciones con respecto a las regiones. Lo aclaré nuevamente, dice que existen diferentes clasificaciones de regiones en nuestro país. Es cierto que desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de los suelos, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista tectónico, hay otras calificaciones de regiones, pero precisé que la educación primaria, el resto de los niveles, acogió la clasificación de regiones por la que establece el Estado de Defensa Nacional de Defensa Civil, con las tres regiones, la oriental, central y la central. Aunque en nuestros textos, la mayoría de la parte de la escuela tiene dos regiones, la occidental, central y la oriental. Por tanto, la mayoría de nuestros estudiantes van a desarrollar el trabajo práctico integrador con estas dos regiones y las que están en perfeccionamiento con las tres regiones. Habíamos abordado como lo local es muy estrecho, proponíamos que en la parte de la introducción agregáramos algunas características de la región oriental central o de la región oriental que aparecen en el libro de texto. La mamá nos preguntaba, bueno, si mi hijo es más de la región oriental, tengo que referirme al occidental, no, pues puede referirse a una de las dos, claro, partes que lleva. Ese que son los elementos fundamentales que tiene que ver. Y además, otra pregunta que nos quedó también del encuentro anterior, es que independientemente que van a desarrollar el estudio de la localidad con el plan tipo, con esos 11 aspectos, también habíamos sugerido una pregunta por cada región. Es decir, que se mantiene también la pregunta por cada región. Reitero, el lunes 15, después que terminen todos los espacios de televisión en la mañana del álbum de la patria, se van a volver a orientar el trabajo práctico integrador de ciencia y geografía, que tendrán oportunidad de ver nuevamente cuáles son las preguntas y las actividades que se pueden desarrollar. De todas maneras, esto es una prestación adicional que ofrece Canal Educativo de conjunto con el Ministerio de Educación para que usted tenga pormenores. Porque en el aula, una vez reiniciadas las clases, el profesor directamente con el alumno y por supuesto con los padres estará interiorizando en particularidades, porque estamos hablando de la generalidad. Yo creo que es tiempo de dar acuse de recibo de algunas de las preguntas que se han recibido, profesores, que ustedes creen y que tienen que ver con la enseñanza primaria. En el trabajo integrador, sexto grado, en la introducción hay que hablar del municipio y la provincia donde está la localidad, dice Elena Pomares de La Habana. Pregunta. Aquí le habíamos planteado que la introducción es sencilla y no debe exceder de dos párrafos. Y que la fundamental de esta sección de la introducción es referirse realmente al trabajo, en qué consiste el trabajo. Ya. Y se pudieron referir, como dije anteriormente, a hablar realmente de las características de la región, pero se pudieran referir particularmente a su provincia, porque la localidad está en una región,
está en una provincia, está en un municipio, está en un barrio, en un consejo. Por tanto, pudieran formar parte de la introducción algunos elementos relacionados con estos aspectos, o pudieran formar parte del desarrollo cuando se hable de límites y extensiones de situación geográfica, pueden referir también estos aspectos. Cualquiera de las dos secciones del trabajo se puede incorporar. ¿Hasta qué extensión? ¿Qué es el máximo de extensión? Tres cuartillos. Yudexi Mendoza de La Habana, el mundo en que vivimos cuarto grado, ya tenían el trabajo integrador completo. ¿Tienen ahora que hacer el álbum de la patria? El trabajo práctico integrador era la forma que estaba orientada para cerrar la asignatura en cuarto grado, que se vio interrumpida realmente por esta situación. Y este trabajo práctico integrador se estaba orientado a desarrollarlo por equipos. Por tanto, varios alumnos tenían orientado a trabajar por equipos determinadas temáticas de las primeras clases. Pero también quedaba un grupo de estudiantes que el trabajo tenían que desarrollarlo sobre las últimas unidades del mundo en que vivimos. Por tanto, fue que se decidió que entonces el trabajo práctico integrador no era funcional porque hay un grupo de estudiantes que no lo habían podido desarrollar ni en equipo, ni algunas temáticas lo han podido desarrollar. Claro, claro. Pero sugerimos, como orientamos la vez anterior, que el que ya lo tiene desarrollado, cuando se reinicie el curso lo puede presentar y se le considera como parte de la actividad sistemática. Importante que hay asignaturas en la enseñanza primaria que se van a evaluar a partir de las orientaciones que han dado los profesores en pantalla, en las teleclases, que no han sido teleclases al uso, sino comparecencias televisivas en estos meses de pandemia. Hay varias plataformas que tienen estas clases para que usted se las pueda descargar y ver en caso de que por una situación u otra usted no haya podido poner a su niño frente a la pantalla para que reciba estos pormenores. Solamente quería hacer esa aclaración. José Manuel Alonso González de Ciego de Ávila. Dice, en el caso de educación cívica, quinto y sexto grado, ¿cómo se procede para evaluar la asignatura? Yo creo que ya lo comentamos, pero a modo de resumen. Sí, bueno, con la metodóloga Carmen Rosa, pues tratamos de explicar, pero no obstante, la asignatura educación cívica tenía orientado un trabajo práctico integrador del segundo periodo, que cuando nos reincorporemos, a partir de que sus contenidos fueron integrados y tuvieron salida desde las asignaturas Lengua Española e Historia de Cuba, pues vamos a evaluar los contenidos que tenían orientado a través de esa actividad de trabajo práctico integrador. Profe, hay algunas preguntas que a ustedes le han llegado por interno a nivel de enseñanza primaria, sí, que no hayan sido preguntadas hasta ahora y que merezcan un destaque antes que pase más el tiempo. Sí, hay una pregunta que, o sea, es recurrente de varias personas que nos llegó por nuestra vía, que tiene que ver con qué actividades básicas se pudieran sugerir para que los niños obtengan buenas calificaciones. Bueno, nosotros le podemos dar varias recomendaciones a partir de que los niños tienen que saber leer en cualquiera de los grados y leer bien. Pues la sugerencia puede estar relacionada con compartir el disfrute de lecturas de diferentes tipos de textos, no precisamente lo de los libros de la escuela, pero sí partir de ellos, leer en periódicos, leer en las revistas Sunsunes, leer libros de cuentos, y entonces la familia puede realizar preguntas donde el niño demuestre si se apropió del mensaje que se transmite. Esta es una de las sugerencias. Mire, a través de canciones, también el niño escucha la canción y está también dándole salida a las habilidades que fortalece o que desarrolla la asignatura Educación Artística y dentro de ella la música, la educación musical. Pues el niño, a partir de la música, la familia puede hacer preguntas de qué mensaje nos quiso transmitir el autor de la canción o el cantante de la canción, porque a veces la canta una persona que no es quien la escribe. O sea, que hay diferentes maneras para buscar fortalecer las habilidades lectoras y de comprensión. ¿Cómo no? En la comprensión, donde el niño pueda ponerse incluso en el lugar de uno de los personajes del cuento o de lo que lee o de lo que escucha en una canción, pues la habilidad de escuchar es una habilidad que tenemos que fortalecer. Y bueno, a través de escuchar canciones, lógicamente hay que seleccionar qué canciones escucharían nuestros niños, qué mensajes están queriendo transmitir esas canciones y un poco que hasta hablar de qué instrumento musical escuchas
Y eso es de los contenidos, porque también ahorita verá que tengo una pregunta de cómo cerrar la evaluación de la educación artística. La educación es integral, por eso se habla que el fin nuestro es la formación integral de un patriota. ¿Cómo se logra? Bueno, ¿cómo logramos y somos capaces de desarrollar habilidades que incluya que yo vea que mi niño está formado para poderse presentar o vivir y estar preparado para una vida adulta e independiente? Esta es una de las cuestiones que se pueden trabajar, hacerles dictados a los niños para ver cómo está su ortografía, que el niño escriba y haga transcripciones, no importa el grado que sea, para fortalecer los rasgos caligráficos, que sabemos que son elementos que tenemos que fortalecer. O sea, que hay muchas sugerencias que pudiéramos hacer. Mire, el cálculo, el dominio de los ejercicios básicos de multiplicación es esencial para poder trabajar en cualquiera de los contenidos de matemática. Entonces, a veces creemos que porque el niño está en sexto los domina. Esta es otra de las vías que tiene que buscar nuestra familia, de compartir con ellos y hacerle preguntas sobre el dominio que deben tener de los ejercicios básicos de multiplicación, de dónde ven una figura, un triángulo, un rectángulo, de cómo estimar cuánto tú mides, cuánto tú pesas para las unidades de masa, que lógicamente sabemos están afectadas. Esas son muchísimas sugerencias. Observa a tu alrededor, o sea, la habilidad observar. ¿Qué ves? ¿Qué árboles? ¿Cuál es el más alto? ¿Qué frutos te dan? Mire, eso es el mundo en que vivimos. Es conocer de mi patria, de lo que tengo, de qué figuras tú observas en una bandera, en la bandera de la estrella solitaria, que es uno de nuestros símbolos patrios, símbolos nacionales. ¿Cómo entonces nosotros con diversas actividades hacemos que realmente el niño tenga un aprendizaje rico, un aprendizaje que lo haga para aplicarlo a una vida plena y consciente? O sea, que son muchas las sugerencias que pudiéramos estar ofreciendo, pero sobre todo yo enfatizo mucho a partir de la esencia. Cuando yo digo yo, no es la directora, es el Sistema Nacional de Educación, que nuestros niños tienen que saber leer, porque nos sirve para todos, para orientarnos en una terminal, en una bodega, en una cafetería, en un hospital. O sea, que son muchas de las sugerencias que pudiéramos estar ofreciendo en función de que los niños realmente puedan aplicar e implementar los contenidos que impartimos. No enseñamos ni damos contenidos para que el niño promueva, sino que para que el niño tenga un aprendizaje consciente, que lo aplique y lo lleve a la vida diaria. Es nosotros lograr prepararlos para la vida. Que bueno, ojalá y pudiéramos seguirle dando otras sugerencias. Son muchísimas, claro, las que pudiéramos ofrecer, pero el espacio no nos da toda la posibilidad. Le hablábamos también, Alain, de otras preocupaciones que le asiste a la familia, que yo más o menos en lo que estuve conversando traté de hacerles ver que les preocupa cómo cerrar, cómo se evalúa la educación artística. Bueno, en espacios anteriores, pero bueno, volvemos nosotros a reafirmar que la educación artística, que componen la educación musical y la educación plástica, se evaluarán y cerrará la evaluación con las evaluaciones sistemáticas aplicadas hasta que tuvimos que cerrar el curso de manera frontal con los maestros. Se evaluará porque ya ahí están las habilidades máximas que tiene que tener el escolar, ya están evaluadas y las tiene logradas. Nosotros sabemos que hay algunas que tenemos que fortalecerlas. Para eso está el estudio, para los ajustes curriculares, que no pasa ninguna habilidad de un grado a otro en esta asignatura sin que se haya trabajado. Eso está trabajado y evaluado en la asignatura Educación Artística. Asimismo, tenemos preocupaciones con el trabajo en tercer grado con el procedimiento escrito de la división. Ya se está trabajando, lo está trabajando la doctora Teresa León desde sus encuentros docentes televisivos. Ya este contenido está siendo tratado en las emisiones docentes televisivos. Y otras preocupaciones que están alrededor del elemento o componente del conocimiento, geometría. A nivel de todos los grados, hay algunos contenidos que nosotros decidimos, a partir de los estudios realizados, no trabajarlos por esta vía. Pero esto no pone en desventaja al escolar para poder vencer los objetivos mínimos o esenciales del grado.
están hechos los análisis y los reajustes y los ajustes curriculares para que el niño reciba este contenido en el grado que le corresponde, pero no lleva a que el escolar no esté en condiciones de promover de grado. Por lo tanto, tranquilidad a la familia, nosotros lo tenemos identificado, nuestros especialistas también lo conocen, nuestros jefes provinciales, y bueno, será atendido este componente como debe ser en el grado que le corresponde. Yo les propongo hacer otro pequeño alto en la conversación para ir a la última ronda de preguntas de este panel informativo, donde siempre se aprende. Ha sido algo muy importante en la carrera de cualquier profesional, como ha sido para los médicos estar en primera línea contra la pandemia. Yo creo que esta es la parte que nos ha tocado a nosotros, la televisión, es nuestro granito, estar contribuyendo a salir de todo este rollo que nos ha tocado vivir. Estar colaborando con estas clases, orientando y ayudando para que el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe, es una nueva experiencia realmente en la situación, en las condiciones en que se encuentra el país y el mundo. Es ayudar, es colaborar y bueno, hacer todo lo posible porque nuestro proceso educativo se mantenga a la altura que siempre ha estado. Y tengo por acá preguntas de padres interesados porque tienen a su niño en la enseñanza primaria. Zuleidy Ramírez pregunta, ¿en el segundo grado, además del álbum de la patria, tienen que hacer otra evaluación para terminar? No. No. Como ya explicó nuestra directora, se cierra por evaluación sistemática. Ya. Que ha empezado hasta ese momento. Rosa María Ayero de aquí de La Habana, si el alumno tiene la libreta llena, ¿el trabajo del álbum de la patria lo puede hacer en una libreta nueva? Si la tiene, la puede desarrollar. Y habíamos sugerido que también puede emplear la libreta de lengua española. La de lengua española. Sergio Escalona, de Campo Florido, también en la capital. En las asignaturas del ciclo estético, plástica, música, educación laboral, de sexto, ¿cómo terminan esas asignaturas? A ver, fue lo que explicamos sí. Ahora reciente. Tiene mucha relación, es igual, cierra con las evaluaciones sistemáticas que estaban aplicadas hasta la etapa que tuvimos. O sea, no hay que una prueba final. No, ya no. Fueron evaluadas. Rebeca Nieves de Playa, en lengua española y matemática cuarto grado, ¿cómo cierran esas asignaturas? Las asignaturas lengua española y matemática en cuarto grado cierran con evaluaciones sistemáticas. Ya. Que se evaluarán los contenidos de la tercera etapa. Las que fueron impartidas en televisión. Las que fueron impartidas por las emisiones docentes, porque las demás, los demás contenidos ya fueron evaluados en las primeras etapas del curso. Mercedes Pérez de Villa Clara, si un alumno de quinto grado vive en una zona urbana, pero posee toda la información referida a su municipio, ¿puede realizar el trabajo práctico abarcando otro lugar? Bueno, dijimos que esencialmente el trabajo gira alrededor de la localidad. Si el alumno quiere ampliar mucho más de su localidad, que lo que tiene que ver con su consejo, con su municipio, se le aceptaría, pero no es obligatorio. Puede formar parte de los anexos o puede formar parte de la argumentación o ampliar. Incluso conoce un poquito más La Habana, ¿no? Un poco más el local. O su localidad. Lianny Benítez de Pinar del Río quiere que volvamos a hablar sobre el sistema de evaluación en el primer ciclo, de primero a cuarto grado. A ver, el primer ciclo, disculpen la repetición porque es que ya lo trabajamos, pero bueno, vamos a volverlo a... El primer ciclo en las asignaturas, o sea, de los grados de primero a cuarto, culmina con evaluación sistemática en las asignaturas lengua española y matemática. La asignatura El Mundo en que Vivimos, con el álbum de la patria, primero y tercero, o sea, se revisa el álbum y en cuarto grado se hará la exposición, como muy bien ha explicado el metodólogo Alfonso. Y en las asignaturas que de estas, o sea, para no mencionar y que se me vaya a quedar alguna, que no sea ni lengua española, ni matemática, ni El Mundo, cierra con las evaluaciones sistemáticas aplicadas hasta que tuvimos que interrumpir las
clases de manera frontal con nuestros docentes. Qué bien. Ojalá más pronto que tarde, profesores, el curso se reinicie. Un curso escolar que tendrá características especiales. Por primera vez que yo recuerde, un curso que comienza tentativamente en septiembre estaría cerrando el periodo lectivo anterior para acto seguido, pues, continuar con el periodo lectivo que le sucede. Ustedes todavía tienen un arduo trabajo que es realizar, no solamente evacuando dudas de los padres en relación con la enseñanza primaria, sino también por asegurar que 2019-2020, a pesar de la COVID-19, tenga pues alumnos más integrales y con mayores conocimientos sobre su realidad y sobre la propia vida. No tengo todavía confirmación de cuándo se va a retransmitir este panel informativo, pero usted esté atento a nuestro canal educativo. Agradecidísimo. Ojalá se repita en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Quizás hablando de resultados, sería muy bueno proponer ese tipo de panel informativo. Usted tenga en cuenta que mañana estaremos de regreso con la enseñanza secundaria. No olvide que siempre las citas aquí, donde siempre se aprende.